Hola a todos, aquí yo Galanmon X, trayéndoles este nuevo video de Insección Anime Review X, el cual espero les guste. El día de hoy hablaré de uno de los animes que más me ha gustado, me refiero a Shakugan no Sana. Este anime me tardé mucho en verlo, no porque sea muy largo ni nada por el estilo, sino que intenté verlo en línea en muchas ocasiones, pero mi internet en ese entonces no era igual al que tengo ahora y siempre se me cortaba en lo más interesante, o no podía ver más de un capítulo al día, así que tuve que dejar de verlo, pero gracias a que ahora tengo un mejor internet, decidí descargarlo y no me arrepiento de nada, pero ahora sí dejemos la plática para después y comencemos. Shakugan no Sana. Shakugan no Sana comienza con la historia de un joven llamado Sakai Yui que vive una vida normal en la ciudad Misaki, quien en una pelea contra un monstruo devora almas, descubre que su verdadero ser había muerto hace ya mucho tiempo, y que su yo actual era una existencia efímera, una antorcha como se les llama en esta serie, cuando parecía que él estaría perdido, una neblina llameante lo salva, era nada más y nada menos que la cazadora de cabellos llameantes y ojos ardientes, a quien él en los capítulos posteriores llamaría Sana, quien decide proteger lo que había en el interior de Sakai, ya que él no era una simple antorcha, sino que resguardaba un tesoro dentro de sí, lo que volvía un mistes, y no guardaba cualquier tesoro sino el tesoro más codiciado, el rey Maido, un tesoro capaz de restaurar el poder de existencia de los diversos seres justo a la medianoche, dándole así a Yui una oportunidad de seguir viviendo ya que su existencia no se agotaría fácilmente. Tanto Yui como Sana comienzan a proteger a la ciudad Misaki de todos los peligros que la acechan. Ahora continuemos con los personajes. A lo largo de esta serie se introducen a diversos personajes con personalidades únicas cada uno, y si colocará a todos los personajes en esta lista el video sería demasiado largo, así que colocaré a los que yo considero más importantes por el valor que aportaron a lo largo de todo el anime, así que comencemos. Sakai Yui, el mistes del rey Maigo, y o personaje principal masculino del anime. Al inicio de este anime, gracias al encuentro que tuvo con Sana, vio que su vida cambió enormemente, pues pasó de ser un simple alumno a convivir con las neblinas llameantes y los reyes del Guce, ya que estos últimos estaban interesados en su Uou, el rey Maigo. Como dije, él era un estudiante común y corriente, por lo que siempre durante las batallas que Sana tenía este no poseía el poder suficiente para serle de ayuda. Sin embargo, este no era el papel que él jugaba, ya que de alguna manera él era un gran estratega que le proporcionaba ideas a Sana para poder vencer en los combates. Al inicio del anime estos dos no se llevaban exactamente bien, pero poco a poco fueron reforzando su unión, al grado de ser un muy buen equipo. Es más, en el transcurso del anime estos comenzaron a tener sentimientos entre sí. Conforme la trama avanzó, Yui obtuvo más poder de existencia lo suficiente para que este fuera entrenado por Sana y en algunas ocasiones por Wilhelmina, ya que este quería ser de ayuda para Sana y poder caminar a su lado. No diré más sobre él, porque durante el anime exploran mucho a este personaje y se hablará de todo lo que vivió durante el mismo. Los que quieran verlo o lo estén viendo perderían el interés y no quiero ser así. Sana, también conocida como la cazadora de cabellos llameantes y ojos ardientes, la actual contratista del dios de la expiación Alastor. Sana desde muy niña fue criada por la neblina llameante Wilhelmina Carmel, mientras que a la vez entrenaba para convertirse en una neblina llameante. Durante estos años se ve a Sana como una niña muy alegre y algo traviesa, pero con un gran corazón. No sabemos exactamente en qué tiempo fue esto, ya que las neblinas llameantes pareciera que no envejecen, así que no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente hasta el momento donde comienza el anime. En un inicio esta no poseía el nombre de Sana, ya que no consideraba necesario tener un nombre, y no fue hasta cuando conoció a Sakai Yui que esta obtuvo ese nombre, ya que fue el mismo Yui quien la nombró. Posee una rivalidad con Yoshida Kazumi, ya que ambas en el transcurso del anime comienzan a tener sentimientos hacia Yui, siendo este probablemente el primer amor de ambas. Sana es una de las neblinas llameantes más poderosas, que incluso posee el poder de hacer que Alastor se manifieste en el mundo real, con lo cual sería capaz de inclusive matar a cualquier dios, lo cual lastimosamente cobraría la vida de Sana si esta decidiera usar este poder.
Al Astor, el dios de la expiación y la llama celestial, se dice que es uno de los pocos dioses capaz de acabar con otros dioses. Su contratista siempre ha sido la cazadora de cabellos llameantes y ojos ardientes, cuyo título actualmente lo porta Shanna. Posee gran conocimiento y es admirado por la mayoría de los demás reyes del Guce, siendo temido por varios de estos. A pesar de todo lo anterior, Al Astor se muestra como un ser sumamente protector y cariñoso con Shanna, asumiendo desde mi punto de vista en varias ocasiones el rol de un padre. Wilhelmina Carmel. Con una personalidad siempre serena y estricta, pero dulce por dentro, así es como describiría a Wilhelmina, quien fue la encargada de la crianza de Shanna y de prepararla como una neblina llameante, a tal punto de que podría ser la única persona a la cual Shanna puede llamar familia. Ella es uno de los soportes morales de Shanna durante todo el anime, y durante el mismo tuvo conflictos consigo misma, pues comenzó a pensar que Shanna ya no la necesitaba más, algo muy común cuando la persona a la que criaste se vuelve autosuficiente, logrando su superar este conflicto durante el anime y volviéndose aún más fuerte de lo que ya era. Marjorie Dawn. Una neblina llameante y gran bebedora de alcohol, casi todos los capítulos podemos verla tomando varias copas. Al inicio del anime su única motivación es la venganza contra aquel que asesinó a toda su familia, el plateado, por lo que debido a su enorme odio, fue convertida en una neblina llameante. Al inicio del anime esta se mostraba algo reacia a trabajar con Shanna, ya que no era de su agrado trabajar con otras personas. Luego conoció a Keisaku y Tanaka, quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por ella. Marjorie luego de varios acontecimientos descubrió que su venganza era imposible de llevarse a cabo, y cuando se le fue revelada la verdad el plateado entró en shock y estaba a punto de morir, y si no fuese porque le recordaron que tenía mucho por qué seguir viviendo esta hubiera fallecido en ese lugar. Luego fue despertada de la forma más genial que me imagino por mi personaje favorito Satou Keisaku. Si lo sé, mi personaje favorito no fue ni Shanna ni Yui, ni nadie con poderes, y es por eso mismo, por no tener poderes fue a pesar de no tener poderes hacia de todo para ayudar a Marjorie, ya que este tenía un gran afecto hacia ella. Cabe mencionar que Marjorie es una neblina llameante con un gran poder y especializada en crear hechizos no restringidos, por lo que en varias ocasiones demostró ser una pieza fundamental para todo el equipo y uno de los pilares del mismo. Ahora daré mi opinión acerca de este anime. En lo personal, el anime de Shakugan no Shanna me pareció genial. Claro, no todo el tiempo lograba entender lo que estaba pasando, no sé si fui yo al único que le pasó eso, pero la trama se me hizo en algunos puntos muy compleja, a tal punto de tener que pausar los capítulos y ponerme a reflexionar sobre los mismos. Pero tampoco es que no se resuelvan los misterios al final de todo el anime, y no se expliquen las partes confusas, sino que a mí me gusta tratar de comprender a los personajes, y algunas de sus acciones me parecían tontas. Si tanto se amaban Shanna y Yui, porque no se lo decían a la cara y dejaban de crear plan tras plan tras plan para poder estar juntos, fue algo que no me gustó. Lo que sí me encantó del anime fue la actitud y el comportamiento de Satou, que conllevó a la frase más genial en mi parecer de todo el anime dicho por Mark Orsius: este fue un gran anime y me mantuvo atrapado hasta el final. ¿Qué かっこつけられる場面ってな、どこまでやってもやりすぎってことはねえんだ。気張れよ。あ、ありがとう、マルコシアス。 Bueno, aquí termina este video que espero les guste, y si les gustó regálenme un like y dejen sus comentarios en la parte de abajo. Y ahora sí, sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido. Soy Galán Monex y hasta la próxima.